Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy mañana habrá servicios mínimos en el metro de Madrid, el fin de semana y el lunes no habrá huelga. Después de dos días sin metro, la empresa ha decidido respetar los servicios mínimos durante el día de hoy y el de mañana. El fin de semana y el lunes no habrá huelga, pero ya se calcula una pérdida de 6,4 millones de euros a causa de los dos días en los que el transporte ha estado parado. Y en Andalucía, Esperanza Oña, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, ha anunciado que su formación solicitará formalmente a la Cámara Andaluza la creación de una comisión de investigación acerca del presunto fraude cometido en la provincia de Málaga con subvenciones del plan de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Desde el Partido Popular plantean la necesidad de que se acepte esta iniciativa por parte del Grupo Socialista para así romper la tendencia de ocultación de lo que es tenebroso y oscuro. Y hoy comienzan las rebajas. Muchos esperaban a las puertas de los establecimientos para encontrar las mejores gangas y los mejores precios. La crisis obliga a muchas cadenas a poner descuentos de hasta un 50%, aunque desde las organizaciones de consumidores advierten de que las rebajas no deben confundirse con otras figuras previstas en la ley como liquidaciones o saldos. La previsión es conseguir vender aunque en los bolsillos quede menos dinero que nunca, así que es una buena oportunidad para quien no haya sufrido recortes o perdido su puesto de trabajo. Está previsto ir descendiendo los precios hasta un 70% y sin que repercuta la subida del IVA. No hay tanto. Hay descuento, pero no. Otro año vio más. No, en los precios no he visto diferencia. He visto ropa que me parece a mí que está cambiada, que no es la misma ropa que estaba antes, algunas cosas cambian. Pero tampoco es que las rebajas estén para tirar precios. He visto que han sacado cosas de la temporada anterior, pero, o sea, no han mantenido mucho la misma ropa, pero bueno, la misma ropa también está rebajada, aunque hayan sacado más. Y nosotros continuamos ofreciéndoles más información, lo hacemos como siempre a través de titulares. Comenzamos. Arenas asegura que el objetivo fundamental de su partido es reflotar la economía, reformar la administración andaluza y el sistema educativo andaluz. Los farmacéuticos de Valencia se echan a la calle. Desde el sector consideran asfixiante los recortes impuestos por el gobierno de Zapatero. Cada dos minutos se produce un incendio en nuestros hogares. Muchas veces se cometen imprudencias o errores ante un fuego. El líder del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha afirmado que está preparado para el cambio en Andalucía. Arenas ha asegurado que el objetivo fundamental de su formación es reflotar la economía, reformar la administración andaluza y realizar profundos cambios en el sistema educativo andaluz. Otra cosa es que el partido... Javier Arenas ya prepara el cambio en Andalucía. El líder popular, en una entrevista concedida al diario ABC, ha asegurado que este cambio se hará sin rencores y orientando al crecimiento económico de la comunidad. Será un cambio sin revancha, sin rencores, sin resentimiento, abierto al futuro, y será un cambio que tendrá como objetivo principal y fundamental convertir nuestra calidad de vida, la de Andalucía, nuestra historia, nuestro clima, nuestras tradiciones, nuestra forma de ser, convertir todo eso en crecimiento económico y en creación de empleo. Arenas también se ha referido a las medidas que adoptaría si en las próximas elecciones saliese vencedor. Una reforma en la educación entre sus principales prioridades. Iniciar la reforma de la administración pública de Andalucía, reduciendo un 50% todos los cargos de la administración autonómica. Como estoy convencido que el 80% de nuestros males están en la educación, iniciaremos la reforma de la educación y enviaremos un proyecto al Parlamento para que los profesores sean concebidos como autoridades públicas. La falta de dedicación de Griñán al sistema financiero andaluz, la reforma laboral que considera perjudicial para Andalucía o el recorte salarial de funcionarios, innecesario y erróneo a su parecer, han sido otros de los temas abordados por el presidente popular en esta profunda entrevista para ABC. Y la tensión de la capital de España tras dos días de caos parece que disminuye un poco. El Metro de Madrid da un respiro a los usuarios. Los empleados afirman que mantendrán los servicios mínimos hasta el lunes. Los sindicatos dicen que no significa el final de las movilizaciones.
Los trabajadores de Metro de Madrid han decidido respetar los servicios mínimos durante el día de hoy y el de mañana, después de 2 días sin hacerlo. Los usuarios de Metro han agradecido que la red funcionara, a pesar de que solo circule un 50% de los trenes. Normal, vamos, un poco más tarde, pero vamos, 5 minutos más. Sí, he cogido bien el metro esta mañana, pero bueno, con 5 minutos de retraso, pero bueno, hay la facilidad de llegar más pronto al trabajo. El día de ayer fue fatal. Hoy sí, yo han llegado bien, hoy, no sé. Más tarde, ¿cómo va a ser? No sé. Yo han cogido la línea 8 y después 9 y han llegado bien, en 15 minutos. El fin de semana y el lunes no habrá huelga, pero se calcula que se han perdido 6,4 millones de euros a causa de los 2 días en los que el transporte ha estado parado. Y más protestas, todas ellas llevan el mismo fondo, el desacuerdo con los recortes del Ejecutivo. Los farmacéuticos de Valencia se echan a la calle. Desde este sector consideran asfixiante los recortes impuestos por el gobierno de Zapatero. Casi la totalidad de las más de 2.000 farmacias de la Comunidad Valenciana cerraban este miércoles sus puertas de 9 a 2 de la tarde en protesta por las medidas de recorte que les ha impuesto el gobierno. 2 reales decretos aprobados este año obligan a las farmacias a realizar un descuento obligatorio del 7,5% de los medicamentos innovadores y de hasta el 30% en los genéricos, reduciendo la facturación, según el colectivo, hasta un 30%. Los profesionales del sector aseguran que el decreto les pone en el límite de la supervivencia. Están recortando la salud a todos los ciudadanos. Están recortando la libre dispensación de medicamentos en las farmacias del Estado español y están acabando con las farmacias de pueblos pequeños que van a tener que cerrar. Que el gobierno pretende que las empresas farmacéuticas fabriquen medicamentos con un precio de coste menor a 40 céntimos, que no se puede asumir, que van a cerrar todas las empresas que hacen medicamentos en España y que los van a tener que traer importados de otros países, y nos parece un riesgo para la seguridad. En la concentración, que ha partido del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, dirigiéndose hasta el Gobierno Civil, participaron, según los organizadores, cerca de 800 personas y 300 según la Policía Nacional. Tres personas mueren en un accidente en Villena, Alicante. Se trata de un hombre de 55 años y dos mujeres, una de ellas de 64 años, la otra de 93. Una colisión en cadena ha causado la muerte de estas tres personas y otras dos heridas de gravedad. El accidente ha ocurrido en Villena, como hemos dicho, Alicante, y se han visto implicados 5 vehículos. Los muertos son un hombre de 55 años, dos mujeres de 64 y 93. Todos ellos viajaban en el mismo coche. Y milagroso rescate de dos niños en una vivienda en llamas. Un bombero que pasaba por el barrio logra con su hacha romper la reja que impedía rescatar a estos dos pequeños de la vivienda en llamas en un domicilio de la localidad madrileña de Coslado, Villalba. A mediodía del pasado martes comenzaba a arder un colchón de la vivienda en la que se encontraban dos niños solos en este momento. Gracias a la rápida actuación de este bombero, Armando Mazqueque, que se encontraba en la zona, lograba echar abajo la reja metálica. La familia afectada se encuentra ahora conmocionada por lo sucedido. Lo han perdido todo, aunque lo más importante es haber logrado salvar la vida a sus hijos. Por su parte, el bombero aseguró que no se sentía ningún héroe, porque los verdaderos héroes, ha dicho, son los pequeños. Al mismo tiempo que se intentaba abrir la ventana, se intentó entrar por la puerta era imposible por la cantidad de humo que había muchísimo, además un humo muy tóxico, muy negro, sin visibilidad ninguna. El hacha ha sido fundamental para abrir la ventana, si no, no se habría podido, al tirón no se podría haber reventado la ventana. El hacha, bueno, yo lo suelo llevar cuando voy a cortar troncos, como afición, ¿no? Y ese día pensaba ir por la tarde a hacer un poquito de ejercicio con él. Yo no soy un héroe, y no solo yo, sino que las personas que había por aquí tampoco lo son. Somos personas con suerte de estar en el momento justo. Los héroes, sin lugar a dudas, son los niños y sobre todo la niña mayor. La niña mayor estaba protegiendo a su hermanito con su cuerpo. El niño estaba, bueno, estaban los dos desesperados, pero protegiéndose entre ellos. Los héroes son los niños. Y a pesar de la impotencia ante este tipo de sucesos, la verdad es que muchas veces podríamos evitarlo. La realidad es que cada 2 minutos se produce un incendio en nuestros hogares. Muchas veces se cometen imprudencias o errores ante un fuego, como abrir las ventanas o echar agua en una sartén ardiendo.
Los incendios en los hogares son mucho más frecuentes de lo que parece. Sin ir más lejos, en nuestro país se produce uno cada 2 minutos y 3 segundos. Así se desprende de los datos facilitados por la Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA, que cubre 2 de cada 3 seguros españoles. Ante un incendio se cometen muchos errores, por eso es muy importante estar bien informado. Las recomendaciones básicas que yo daría si hay un fuego doméstico en casa, generalmente casi siempre son en la cocina, yo diría que apagáramos el gas, cortáramos la electricidad y si es por ejemplo un fuego de una sartén que sale ardiendo, pues poner una tapadera del tamaño de la sartén o con un paño húmedo encima se sofocaría el incendio porque le quitaríamos el oxígeno. Es poco usual que haya extintores en las casas, aunque recomendable. Sí, sí, de la comunidad, pero vamos, yo en casa no tengo nada. Lo que hay en la comunidad, las medidas que hay comunes para la comunidad, digamos, en los pasillos. De ahí la aparición de nuevos aparatos de fácil uso para cualquier persona. Mucha gente está muy desinformada del tema de cómo usar un extintor. Entonces, todas las nuevas tecnologías que salgan a la luz y que ayuden en el tema de extinción de incendios en fuego domésticos, esto es muy positivo, más que nada porque ayudaría a mucha gente y evitaría muchas desgracias. Por ejemplo, un extintor que se activa al tomar contacto con el fuego. Ya sea en uso doméstico, para el hogar, para una cocina, para una barbacoa, para la industria, náutica, automoción. Una ayuda más para protegernos, teniendo en cuenta que lo primero siempre es la prevención. Un educador podría haber abusado de menores durante 20 años. El detenido guardaba en su domicilio fotografías y vídeos explícitos que han servido de pruebas. La liebre saltó cuando un profesor de otro centro sospechó a raíz de los comentarios y actitud de una de las víctimas. 4 jóvenes han denunciado los abusos sexuales que ejercía un educador de la Casa Cuna de Ofra en Santa Cruz de Tenerife, que es el delegado sindical y estaba a punto de jubilarse. El funcionario está acusado de abusar de al menos 10 niños a lo largo de 2 décadas. Los jóvenes que le han denunciado tienen ahora entre 25 y 27 años y aseguran que sufrieron abusos desde los 12. La liebre saltó cuando un educador de otro centro sospechó a raíz de los comentarios y actitud de una de las víctimas. Le comenta que, bueno, que esta persona le estaba realizando una serie de fotos, que le habría ofrecido el tema de ser modelo y que era tan guapo que veía posibilidades incluso de triunfar. Entonces, claro, es el propio educador que ve en la conducta anómala y lo pone en conocimiento de las autoridades. Al parecer, el pederasta se aprovechaba de su carencia afectiva para ganarse su confianza, y es que se trataba de menores de entre 12 y 15 años, huérfanos o con problemas familiares. Después les convencía de que podía hacerles famosos como modelos, los llevaba a casa y los fotografiaba y grababa. Estas imágenes han servido como pruebas. En algunos haciendo tocamientos y en otros incluso se ve como hay posiciones sexuales, incluso en términos de penetración. Este caso ha puesto en evidencia una falta de control de los trabajadores del centro y también de los chicos. Ahora se han puesto psicólogos a disposición de los menores residentes de forma permanente. Y la joven asesinada en Seseña tardó 2 días en morir. Así lo confirma el sumario del caso, que ha dejado de ser secreto. Al parecer murió desangrada por una herida en la muñeca izquierda. El padre de la joven asesinada en Seseña ha revelado nuevos datos del crimen después de que el juez levantara el secreto de sumario. Francisco Martín ha explicado que su hija murió desangrada tras quedar inconsciente por varios golpes en la cabeza. Presentaba un corte profundo en la muñeca izquierda, como diversas lesiones graves en la cabeza. Pero se puede aventurar que pudo estar inconsciente 2 o 3 días. La joven, encontrada tras intensos días de búsqueda, fue hallada finalmente en un pozo donde no se ha encontrado el arma homicida. Otro de los datos revelados es la detención de 2 menores acusadas de encubrimiento. Si a lo mejor estas supuestas encubridoras en ese momento hubieran hablado, pues no sé, a lo mejor el resultado de mi hija, pues estaba viva, pero a lo mejor había sido peor porque había quedado en coma, en fin. La abogada de la familia asegura que pedirá la pena máxima para las 3 menores implicadas. Entre 14 y 16 años, hasta 5 años de internamiento y 3 años de libertad vigilada, y entre 16 y 18 años, hasta 8 años de internamiento más 5 de libertad vigilada. Además, la abogada ha declarado que el cuerpo no fue trasladado y ha desmentido que hubiera indicios de pelea entre la agresora y la víctima. La familia de la joven, por último, ha pedido respeto en estos momentos de dolor.
La alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, ha firmado un convenio con varios centros educativos para la localidad de cara a la época estival. El objetivo de las iniciativas es fomentar la educación de los menores durante el verano, además de propiciar una conciliación de la vida familiar y laboral. La alcaldesa Esperanza Oña y los directores y representantes de los colegios El Tejar, María Auxiliadora, Picasso, Azahar y Valdelecrín, que acogerán durante los próximos dos meses las escuelas municipales de verano, han firmado este convenio para la cesión de los centros educativos que permitirá al ayuntamiento poder llevar a cabo el proyecto este año. El acto de firmas, formalizadas en la sala de juntas del consistorio, se traducirá en pocos días en imágenes como estas, niños disfrutando de actividades de aprendizaje y de ocio. Y el ayuntamiento tiene esa seguridad para poder ofrecer a los padres y madres de la ciudad de Fuengirola las escuelas de verano, que tienen la misión fundamental de seguir enseñando en verano también a los niños, evidentemente con más relajación, con más juego, pero siempre, siempre con una misión de enseñanza, una misión educativa. Y esa función además permite y pretende que se pueda conciliar la vida familiar y la vida laboral, aunque ahora la vida laboral es mucho más escasa porque hay mucho más paro y más crisis económica, pero pretende conciliar la vida familiar y la vida laboral de manera que los padres y las madres puedan trabajar y o puedan buscar empleo y los niños puedan estar perfectamente atendidos. Oña ha agradecido la predisposición, la colaboración y la tarea conjunta que estos centros hacen con el ayuntamiento en beneficio de la ciudad, y es que el hecho de contar con la oportunidad de matricular a los niños en las escuelas municipales de verano ya supone un apoyo para los padres que con las vacaciones lo tienen más difícil para conciliar la vida laboral y familiar. Aquí pueden hacerlo y con total tranquilidad. Son en total 530 niños entre 3 y 12 años los que van a formar parte, ¿no?, de las escuelas de verano, o se han matriculado para las escuelas de verano. Como sabéis, el precio de estas escuelas es de 115 euros al mes, lo que es un precio muy razonable. Y bueno, es asequible. De los 530 alumnos inscritos, 375 han sido becados por el ayuntamiento. Es decir, que el ayuntamiento también ha hecho un tremendo esfuerzo económico para poder satisfacer todas las demandas. Y además quiero recordar que nuestro ayuntamiento está manteniendo las becas del 100%, cuando, por ejemplo, desde el Gobierno autonómico, desde la Junta de Andalucía, como todos sabemos, se retiraron las becas del 100%. Para las actividades extraescolares, comedores escolares y una serie de actividades más. Entonces, la cuestión es que al final hemos destinado 40.250 euros a estas becas. Las clases se desarrollarán del 1 de julio al 30 de agosto en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las escuelas de verano van a dar trabajo a 26 personas que son contratadas a través del organismo autónomo local, que realiza pruebas de selección para asegurarnos que son personas sumamente cualificadas. De esta forma, y gracias al ayuntamiento, los pequeños disfrutarán yendo al colegio en vacaciones, pero de una forma diferente. Y los campamentos de verano vuelven a abrir sus puertas en muchas zonas del país y se constituyen como una opción para los pequeños y para el descanso de sus padres. Los niños se despiden de ellos para irse a uno de esos lugares. Estos jovencitos son un ejemplo de ello. Tienen entre 6 y 12 años. Son de Zaragoza y se van por primera vez a un campamento. Muchos besos y abrazos entre ellos. Los niños dividen sus opiniones. Algunos sí que echarán de menos a sus padres, otros en absoluto. Todos los padres coinciden en una cosa, en que es una buena experiencia para ellos, y algunos le echarán de menos. Son 15 días y le van a venir muy bien a él y a nosotros también. Que le voy a echar mucho de menos. Sí, sí, hombre, el año pasado siempre la novedad, pues siempre dices a ver si nos va a echar de menos, si va a llorar o si va, pero bueno, este año está todo controlado, así que tendremos el corazón partido. Por un lado encantados de la vida y por otro, pues no sé, los echaremos de menos. La comida, la cama, pues está en falta, pero no. No voy a llorar. No, me estoy mentalizando, pero bueno, yo creo que es bueno. Sí, 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 poco a poco, yo creo que es para bien.
Y las temperaturas suben en todo el país después de las fuertes tormentas de los últimos días. Aunque con algo de retraso, el verano ha llegado a la península por primera vez en lo que va de año y 10 días después del comienzo oficial del verano. Las temperaturas comienzan a ser las propias de esta estación. En Málaga las playas están llenas y los bañistas tienen que protegerse del sol. En Sevilla los turistas están asfixiados y se protegen del intenso calor con abanicos y agua. En Bilbao las temperaturas no son las típicas de este rincón del país, pues los termómetros han llegado a registrar hasta 40 grados. Y aunque haga mucho calor y en Salou ya queda prohibido ir sin camiseta, así lo determina una ordenanza aprobada por el ayuntamiento de esta localidad. Las imágenes de las personas en bikini o en bañador por el paseo marítimo u otras zonas públicas pasan ya a la historia. A partir de agosto, en Salou no se podrá estar sin camiseta. Una ordenanza aprobada por el ayuntamiento de esta localidad prohibirá vestir ligero de ropa, con el torso desnudo o en bikini, en dependencias municipales y también en la calle. La noticia no ha sentado mal a los ciudadanos. No me parece elegante ni nada. A mí me gusta más la gente por la calle vestida normal, con camiseta, pantalones o faldas o vestidos. Pocas veces ando sin camiseta, la verdad es esa, pero hoy ando sin camiseta, pues bueno, a mí no me parece mal. Aunque hay quienes no creen que esta medida sea posible. No se va a respetar, porque aquí viene mucha gente, muchos extranjeros, y van con...